municipales, ¿no? Surge de la Consejería de Sanidad con esa licitación o anuncio de licitación de una suma de más de 300.000 euros para adquirir vacunas de la gripe estacional de cara a la campaña 2019-2020. Está englobada dentro de una serie de contrataciones que tiene prevista la Consejería de Sanidad, que han sido aprobadas hoy por valor superior a 2,2 millones de euros. También hay una noticia importante que, además, como exalcalde de un municipio, celebro sabiendo que va a ser muy bien acogida por los ayuntamientos de toda Cantabria. Y es el pago del Fondo de Cooperación Municipal, esos 15 millones de euros que el Gobierno de Cantabria tiene comprometidos para el funcionamiento de los diferentes ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma y que será abonado a los ayuntamientos de Cantabria el próximo 19 de septiembre, tal y como ha informado la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria, María Sánchez. En el resto de asuntos del orden del día, destacar algunos y verbalizarles ante ustedes que aparecen en la nota de prensa, se autorizó el inicio de los trámites para contratar los servicios de administración electrónica que desde el Gobierno de Cantabria se facilita a diferentes ayuntamientos de la región. También en el ámbito sanitario, desde la Consejería de Sanidad, se han informado de algunos nuevos nombramientos. Quizá el más significativo es el de Paloma Navas Gutiérrez, que será la próxima directora general de Salud Pública del Gobierno de Cantabria. Conocen su currículum y cabe destacar que esta mujer se incorpora al servicio público en el Gobierno de Cantabria después de haber prestado sus servicios en el gabinete de la ministra de Sanidad del Gobierno de España, María Luisa Carcedo, hasta ahora mismo. También en la estructura del Servicio Cantabro de Salud se producen dos nuevos nombramientos. Uno, para sustituir a Alfonso Romano, que también da paso al nombramiento de Carmen Gracia López como subdirectora de Recursos Humanos y Coordinación Administrativa del Servicio Cantabro de Salud, y Trini Trinitario Pina Murcia como subdirector de Asistencia Sanitaria del Servicio Cantabro de Salud. También el consejero de Salud de Sanidad ha informado al Consejo de Gobierno que Rafael Tejido García será el próximo gerente de Valdecilla a partir del día 1 de septiembre. Sabéis que Rafael Tejido se incorpora a este cargo siendo ya un médico de la casa vinculado a la gestión pública del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, siendo en la actualidad el jefe de la unidad de alta resolución hospitalaria del propio hospital. Y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o aclaración que consideréis necesaria.